Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y eso qué anda haciendo el amado mío por ahí? Yo, aquí bregando, prendiendo estos carbones para hacer una carne. Ay. Para darle, brindarle un almuerzo a mi esposa. Gracias. A la madre de mis hijos. Te amo. Yo también te amo. Ya tenemos cocinada la yuca, la papa, ya está todo el resto, ya solamente falta eso, que se caliente la parrilla, o como la llamen, asador, parrilla, o, bueno, en fin. Mire dónde está la yuca y la papa, se le echó sal mientras estaba cocinando y también le echaron unas ramas de cebolla. Está pero me han dicho que se deja ir. Y también estaba mi esposo, había colocado encima de donde estaba cocinando la yuca y la papa, porque la tenemos acá mismo, pero con otra cosita encima. Y estaba colocando estos plátanos y mire ya como están de avanzaditos en asar. Pero entonces todavía les falta. Entonces vamos a seguirlos poniendo por allá a un ladito. ¿Siento que sí? Que sí es, efectivamente. Hermoso mi esposo. ¿Quién es mi bebé precioso? Ay, el hombre más guapo. Y si ustedes vieran lo que hay por acá, yo ahorita les voy a mostrar. Miren lo que tienen por acá, miren. Miren lo que tienen por aquí. Miren lo que tienen por acá. Con un guisado que le echó mi esposo, porque como no ha dejado que yo haga nada. ¿Cierto, don señorito, esposito querido, amado mío? Así es. Empecemos pues. ¿Saben qué es lo más lindo? Ese delantal que tiene mi amado, mire. Mire, mire, mire. Con esos patitos. Bravo, bravo, bravo. Miren este fogón tan chévere. Este fogón lo hizo mi esposo. Está rellenito de tierra. Una tierra como gredosa. Y se mandaron a comprar los ladrillos de... ¿Cómo se llama eso? Se llama ladrillo de tierra. Ladrillo cocido. ¿Qué ladrillo cocido? Para que no se exploten con el calor. Y pues encima teníamos una estufita vieja de esas de gas. Y entonces le quitamos todo lo por donde pasaba el gas, todos esos tubos, y se colocó ahí encima y ahí también se puede hacer cocinados. Para uno no estar así como tanto en el fuego así abierto, entonces, y cocina, mejor dicho, más rico. ¿Cierto, amor? Delicioso. Mire cómo se ve toda esta delicia. Qué rico.
qué sabroso. Y mi esposo con el mandil o el delantal de la esposa, mire. Ay, hermoso. Te amo. También te amo mucho. Mi bella. Mi bello eres tú, mi precioso. Tienes que no subirle mucho a la de que no le salga tanta llama, mi amor. Porque se le quema, se asusta. Asustado estoy yo. Se asusta la carne. ¿Y usted por qué está asustado? Hable a ver. Porque no sabía qué prepararle a mi esposa el día de hoy. Mire mi patiecito, mire un poquito de mi patiecito, vea. Es pequeñito, por aquí hay un árbol de torombolos. ¿Cómo es que se llama? Carambolos. Carambolos. En otros lugares le dicen tamarindos. Y por aquí hay una palma. Mire que hasta es pequeñito, pero hasta una palma hay. Mire la grande que está esa señora. Esa palma de cocos, que todavía no ha dado ni un coco. Esperando. Mire una mascota hermosa, una mascotica linda, bella, preciosa, sí, una mascotica durmiendo, carajo. De hasta un palito de papaya, un arbolito de aguacates que están haciendo ahí también. Unos palos de café. Hay yuca, hay palos de café por allá. Vea, por allá, por ahí, ahí están los palos de café. ¿Y para qué es eso? ¿Qué es? Para que la carne no se seque, que es más jugosita. ¿Y qué es eso? Cebolla con aceite. Le da un rico sabor. Ñami, ñami. Mira, ya lo que salió por acá, mire, uy, qué delicia, uy, qué rico, miren todo esto, mire, qué delicia de carne, qué sabroso, y esos platanitos, se asan con cáscara, pues y así no se negrean tanto, ni tampoco se quedan pegados en la parrilla. Y pues después de que ya ustedes estén cocinaditos, como asaditos, entonces usted los coge y los abre y los saca de ahí, o se los come entre la misma cáscara con una cucharita. Y saben deliciosos. Psst, una miradita. Ay, qué lindo. Qué guapo. Ya se bajaron los plátanos. Están ricos, deliciosos. Ahora les muestro cómo es que quedan cuando uno los abre. Y acá ya bajaron toda la carnecita. Pues es como, no somos sino tres personas nomás. Apenas para nosotros. Y nos veremos dentro de un momentico cuando lo estemos sirviendo. Ahora va a empezar mi amado esposo a servir. ¡Ay, a servir el almuerzo! Esposito, por favor, no te atravieses en medio de la cámara. Está bien. Le pongo este plato acá. Pase. Está bien acá. Y empecemos. Otra vez por medio de la cámara. Por el frente de la cámara. Aquí tenemos un ayudante, pero se nos despatrió.
El ayudante de juez. El ayudante se fue porque dijo que estaba queriendo irse a dormir. Falta un. Pues entonces, vamos a la primera. Vamos a la segunda. Y aquí queda la de la anfitriona. Es mi esposa. Ahora vamos a echarle. Aquí ya le pusieron unas yucas con una papa a cada uno. Vamos a poner otra. Una papita. Perdonarán mi manito extraviada, pero no ve que es que si queda uno quieto, las mosquitas vienen a molestar. Y echamos otra yuca por acá. ¿Qué está haciendo? Pelando los plátanos. Ah. Que previamente ya estaban cocinaditos, asaditos. Ahora solo falta. Uy, si ve cómo quedan de ricos, ¿se acuerda lo que les dije? Que así no se quemaban ni nada, no quedaban negros. Vea. Ah. Quedan asaditos. Súper. Así que ustedes, cuando quieran hacer un plátano, que no les quede tan. Simplemente lo ponen a fuego lento con toda cáscara. Y después les queda fácil para. Miren. Miren qué delicia. Vamos al otro. Y vamos con el último. Listo. Y ahora sí, nos despedimos. Chao. Adiós. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo video. Y feliz día de las mamás para todas las mujeres de este universo. Darle like, suscribirse, comentar y compartir.